sobre el caso de las elecciones del 5 de enero, en donde se comenta y se habla de una operación Alacrán, llamada Operación Alacrán Roja, donde se habla de las compras de algunos diputados. Es importante resaltar quiénes están detrás de esto y quiénes son, con nombres y apellidos. Y me refiero primero al caso de algunos diputados que presuntamente son nombrados aquí en la Asamblea, como es el caso del diputado Luis Parra, de Primero Justicia, como es el caso que se habla también del diputado Brito, se habla también del diputado Españita, pero también es importante resaltar quiénes del lado del régimen están metidos. Ahí están metidas supuestamente las manos de Tarek Al-Saimeh y de un señor que siempre ha sido el operador para este tipo de cosas, que fue gobernador de Anzoátegui, David de Lima. Si eso es mentira y si lo que yo estoy diciendo es mentira, sencillamente reto al diputado Luis Parra que se pare aquí a decir que es mentira. Yo no tengo la menor duda, y voy a decirlo bajo toda responsabilidad, que el gran porcentaje de nuestros diputados van a volver a votar por Juan Guaidó.